Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Francis News con las mejores noticias actualizadas y del momento. Recuerda que estamos en Facebook con nuestra página con noticias al instante, Francis News. El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 60 países, declaró el lunes en Ottawa que ve positivo los contactos de Canadá, en el que se mantiene directamente en un diálogo con Cuba para resolver la crisis venezolana, a la vez que se negó a revelar si se reuniría con el presidente estadounidense Donald Trump. Guaidó, que llegó el lunes a Canadá como parte de su gira mundial para recabar apoyos, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Francois Philippe. Canadá, uno de los principales promotores del llamado Grupo de Lima sobre Venezuela, es uno de los países que considera a Guaidó como presidente provisional de Venezuela y se niega a reconocer al ejecutivo Nicolás Maduro. Durante una rueda de prensa celebrada tras la reunión con Champey, Guaidó aprobó las reuniones del gobierno canadiense y ha mantenido en los últimos meses con las autoridades cubanas un diálogo para intentar desbloquear la crisis en Venezuela. No es un secreto que Cuba ha sido parte del soporte, no solo ideológico, sino también a nivel de inteligencia en lo que ha sido el proceso venezolano. Nuestra intención es que todos sean parte de la solución, afirmó Guaidó. Creemos que las gestiones que ha tenido Canadá con los distintos países, incluido Cuba, son muy positivas para poder encontrar una solución para aproximar rápida una transición en Venezuela, entendiendo la participación que ha tenido en los últimos años, añadió el líder opositor y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Por su parte, Champey señaló que Canadá seguirá manteniendo conversaciones con Cuba sobre las situaciones venezolanas, y eso es algo que trató durante su reunión con Guaidó. El presidente y yo hemos conversado sobre los esfuerzos adicionales que hemos acometido de forma conjunta, no solo Canadá como parte del Grupo de Lima, sino la comunidad internacional. Así lo dijo. Me gustaría reconocer el liderazgo y valentía del presidente al pedir a Canadá que mantenga sus esfuerzos. El objetivo viene siendo el retorno de la democracia y de los derechos humanos en Venezuela a través de unas prontas elecciones libres y justas, añadió el ministro de Exteriores canadiense. Champey también señaló que tras las conversaciones con Guaidó y su equipo mantendrán el lunes con el gobierno canadiense en Ottawa y decidirán cuáles son los siguientes pasos a dar y con qué países se reunirán en las próximas semanas, de los cuales se cree que Cuba será uno de ellos. Por otra parte, Guaidó se negó a revelar si se reunirá con el presidente estadounidense Donald Trump en los próximos días como parte de su gira mundial que se está realizando antes de regresar a Venezuela. Iremos informando de la agenda en los próximos días, dijo Guaidó cuando se le preguntó si se reuniría con Donald Trump. El presidente interino de Venezuela justificó su retinencia a revelar su agenda porque nos enfrentamos a una dictadura y hay cosas que no nos gustaría decir y cuáles van a ser las próximas reuniones. Deja tus comentarios, activa la campanita, comparte, suscríbete, dale like para más noticias como esta.